Hace siglos, en las alturas de majestuosas catedrales góticas, surgieron seres misteriosos y enigmáticos. Las gárgolas. Talladas en piedra con forma grotesca y fantástica, estas criaturas simbolizan una lucha eterna entre el bien y el mal, ahuyentando a los demonios y espíritus malignos, aportando una belleza gótica, única y enigmática a los edificios que las convierte en guardianes eternos de la historia y la espiritualidad arquitectónica. El término gárgola viene de la palabra latina gargulio, que significa garganta de agua. Con el paso del tiempo, la palabra evolucionó en el francés medieval hasta convertirse en gargouille y luego en gárgol hasta llegar al término utilizado actualmente. Su origen se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde surgieron como elementos arquitectónicos prácticos y artísticos. En aquel entonces, los desagües en los edificios se diseñaban con formas de leones o serpientes, buscando canalizar el agua lejos de las estructuras y evitar daños por humedad y corrosión. Y con el tiempo, se comenzaron a esculpir figuras más elaboradas como animales fantásticos o mitológicos. Fue en la Edad Media, en el contexto de la arquitectura gótica, cuando las gárgolas adquirieron su representación artística más distintiva. Los maestros canteros y escultores de las majestuosas catedrales góticas incorporaron estas criaturas en los tejados y cornisas, convirtiéndolas en guardianes protectores y símbolos espirituales. En su función práctica, desempeñan un papel crucial en la arquitectura y en la mayoría de las catedrales y edificios medievales. Su propósito principal es el de ser desagües del agua de lluvia, al igual que en Grecia y Roma, canalizando la lluvia lejos de los tejados y las paredes del edificio por la boca, protegiéndolos de daños causados por la humedad y evitando posibles filtraciones que podrían debilitar la estructura a lo largo del tiempo. Por eso, son protuberantes y cuanto más sobresalientes son, mejor cumplen su labor. Esta función es esencial en la arquitectura gótica, ya que permitía la construcción de techos más altos y empinados, una característica distintiva de este estilo. Con el avance del Renacimiento y los cambios en las tendencias arquitectónicas, las gárgolas perdieron popularidad y fueron consideradas elementos decadentes y paganos. Muchas de ellas fueron retiradas de los edificios y reemplazadas por desagües más simples y funcionales. No obstante, en el siglo XIX, con el resurgimiento del interés por la arquitectura gótica y medieval, las gárgolas volvieron a ganar popularidad y se convirtieron en un distintivo característico de los edificios. Artistas y arquitectos de este siglo se inspiraron en ellas y contribuyeron a restaurar y añadir nuevas en la catedral y otros edificios históricos. Uno de los principales símbolos de las gárgolas es su función como protectores. Se creía que estas figuras fantásticas actuaban como guardianes espirituales de los edificios sagrados, alejando a los demonios y espíritus malignos. Su posición elevada en las catedrales les otorgaba una apariencia imponente y vigilante, transmitiendo un sentido de seguridad y protección. Además, también simbolizaban la lucha entre el bien y el mal. Su apariencia grotesca y sus formas monstruosas representaban a las fuerzas malignas que intentaban amenazar y corromper el mundo. Al tenerlas talladas en la catedral, se enfatizaba el concepto de la batalla espiritual, recordando a los fieles la necesidad de permanecer firmes en su fe
y luchar contra las tendencias del mal. También se relaciona con la dualidad de la naturaleza humana. Estas criaturas combinaban características animales y humanas, lo que reflejaba la idea de que el ser humano es un ser complejo y ambivalente, con tendencias hacia la luz y la oscuridad, lo divino y lo terrenal. La Catedral de Notre Dame de París cuenta con cientos de gárgolas, y son las más famosas del mundo. Entre las más reconocidas están Lestrange, que representa a una criatura alada con aspecto malévolo y pensante. También se encuentra la conocida Gárgola del Diablo, que según la leyenda es el propio diablo transformado en gárgola en represalia por un acto incumplido por el arquitecto. El devastador incendio que destruyó gran parte de la catedral en el 2019 no logró, afortunadamente, borrar de sus fachadas las gárgolas, uno de los rasgos más reconocidos de esta joya de la arquitectura gótica. Con sus formas grotescas y fantásticas, evocan un mundo de misterio y espiritualidad, donde el bien y el mal luchan en una batalla eterna. A lo largo de los siglos, estas criaturas han sido testigos silenciosos de épocas cambiantes, resurgimientos culturales y la devoción de generaciones. Guardianes del pasado y portadoras de un mensaje eterno, continúan asombrando nuestros sentidos y avivando nuestras pasiones por la historia y el arte de la arquitectura gótica.